la il·luminació del cartell de la muntanya de Cullera en aquest cas és innecessària? Innecessari, totalment, a mi sí. Jo, a mi me pareix que en el paro que n'hi ha sin Cullera, que se gasten aquests diners, me pareix obsessiu, els diners que se gasten així. Que en aquests diners podrien fer altres coses per fer que vinga més turisme a sin Cullera. Més ajudes pels joves o per la gent que ho necessita, que no tenen ni per menjar. Que n'hi ha molta gent a sin Cullera que no té per menjar. Menuda tonteria han hecho ahí. Que lo dejen como están porque todo es un gasto. A vostè no le pareix necessària aquesta instal·lació? No. No. En l'últim ple l'Ajuntament comunica que es destinarà 5.000 euros per a reparar aquesta il·luminació. Què li pareix a vostè? Pues muy mal porque hay hambre en Cullera. Que lo hagan para el que tiene hambre. Que repartan comida. Que hay mucha gente que pasa hambre. No, trabajo eso. Pero eso yo lo veo una tontería. Hombre, si no lo robaran, pues puede ser interesante, porque la gente cuando viene de fuera y más que ya anochece está un poco despistada. Entonces puede ser positivo, pero poner para robar, yo lo veo absurdo. ¿Tú qué piensas? Pues que si no pueden poner vigilancia para mantenerlas, pues que no las pongan, la verdad, porque es tirar el dinero una vez y otra y otra y otra. Es demasiado dinero para que lo roben, que pongan un guardia o que no o que no las pongan. Ustedes que son de fuera, ¿han conocido la ciudad por este cartel o les ha llamado la atención? No. Si llegamos veníamos mismo, porque queríamos venir a ver a Cullera y ya está, no es por el estamos cartel ni nada, hemos venido a propósito a ver aquí. ¿Creen que influiría tener este cartel iluminado o no su visita? No influiría para nada. Porque nosotros vendríamos de día, como ahora, de noche no se nos ocurre venir a Cullera, a no ser que viniéramos a un hotel, entonces si venimos a un hotel, pues yo creo que no es importante, ¿no? Y si el castillo, la Virgen tiene luz, el santuario, pues a lo mejor con ese es suficiente. Yo pensé que no, porque hay cosas más importantes que ficar llum ahí a la muntanya, no sé, per exemple, pues, crear llocs d'oci o, per exemple, seria una alternativa, però ficar llums a la muntanya, que això, pues, és, a part de que és un gasto, deu de ser un gasto enorme, pues jo no crec que sigui necessari. 5.000, alguna cosa serà. Què li pareix a vostè aquesta decisió? Home, si no la fiquen, no n'hi ha llum. Si la fiquen, n'hi haurà. L'únicament que ells diuen això, però si no estan al tanto de tot el que vam furtant, aniran furtant a l'última hora, moltes vegades sense llum. Pensa vostè que és necessari il·luminar-los? Home, si l'il·luminen, millor. Però si a cada dos o tres mesos van llevant tot, quedem igual. Són els que perdem, som nosaltres. Perquè no n'hi ha diners, ens han fet pagar a nosaltres. Jo, des de l'any 71, que compró mi madre aquí un piso, quan veníamos con mis hijos, ¡ay, Cullera, Cullera! Nada más que veían las letras, ¿sabes? Y eso está muy bonito ahí, las letras. Porque cuando mira, dice, mira, Cullera, Culleras. Y yo, mis hijos eran pequeños, desde el año 71 que veníamos. ¿Cree usted que es importante que estén iluminados? Hombre, claro, porque de noche se ve desde lejos que vienes y dices, mira, ya estamos en Cullera, porque ve las letras. Sí, eso sí, porque luego se gastan mucho dinero en otras cosas que no. Porque mira aquí donde los mayores que hemos estado meses sin calefacción. Conforme está avui la situació, no es pot gastar aquests diners ahí tirats a la serra. Per molta propaganda que vulguin fer-li a Cullera, això no és rentable. N'hi ha altres coses més importants que fer. I en temps com estem passant ara de crisi, això és totalment que no val per res. En paraules del poble, hi ha altres prioritats. Ara, si no n'hi haguera la crisi que n'hi ha, doncs em pareix molt correcte que facin coses perquè la gent vegi que Cullera va avant. Però avui en dia no, això no se pot suportar.